Hola clase, mi nombre es Taylor y hoy voy a hablar sobre la obra que se llama Imperial Eyes, Travel Writing and Transculturation, por Mary Louise Pratt. Y aquí yo tengo la agenda para hoy. Y en cada parte tengo los datos a la derecha o a la izquierda para tomar apuntes si quiere. Ahora. Mary Louise Pratt nació en 1948 y es de Ontario, Canadá, y ella estudió en la Universidad de Toronto y recibió su doctorado de Stanford en literatura comparativa. Y ahora, ella um, está enseñada como una profesora de literatura español y portugués um, a la Universidad de Nueva York. Y uh, durante su tiempo en Stanford, Pratt creó un programa nueva o realmente um, debo decir que ella trató de um, crear un programa nueva um, porque ella quería cambiar la manera en que, en que la gente se aprende sobre la civilización occidental en Latinoamérica. Um, por ejemplo, uh, en el pasado solamente se usan los textos de los europeos tradicionales, pero nunca se incluye los de los indígenas. Entonces ella, con su programa, trató de cambiar eso um, para mejorar los estudios. Y semejante, um, la mayoría del trabajo de Pratt representa esta idea de que la historia del mundo... No, no sea completo o completa solamente con las perspectivas de los europeos o imperialistas. Necesita la perspectiva de los indígenas también, como con las lenguas y los textos diferentes, por ejemplo. Entonces, su programa ayuda a clarificar um, esta idea y reformó la idea de cultura y cómo es enseñado en nuestra um, sociedad. Y también ella publicó otros libros que, que están aquí, además de Imperial Eyes. Ahora voy a hablar sobre el texto. Y las ideas que ya mencioné, que son importantes de Pratt, um, también son reflejados en su obra también. Y en resumen, el libro um, Imperial Eyes. Comenta sobre el propósito de, de las escrituras de viaje que fueron escritas por los exploradores que descubrieron, en citas, América. Y argumentó que produjeron un sentimiento de que la América existió para los europeos y en turno necesitaba la influencia y valores de los europeos. Entonces, además... Pratt pensó que las escrituras de viaje ayudaron a crear una, una justificación para conquistar a ellos. Y palabras um, importantes que, um, que Pratt usa mucho en su obra, o conceptos importantes, um, es un término mejor, son zonas de contacto, transculturación y europeizante, que voy a explicar. Aquí tenemos um, los conceptos, las zonas de contacto, la transculturación y europeizante. Primero, las zonas de contacto. Um, la zona de contacto es exactamente lo que usted pensaría. Es simplemente el lugar en donde dos culturas diferentes intercambian ideas, lenguas y literatura, etc. Y es posible que en realidad se manifieste con como un centro de comercio, una ciudad, un puerto, cosas como eso. Y tienen importancia porque son donde la gente diferente interactuó y contribu contribuyeron a la idea de la transculturación que, que voy a explicar. Y sería el lugar donde los europeos aprenden sobre las razas nativas de la tierra y la viceversa con los uh, nativos um, un poco similar la transculturación es simplemente significa la mezcla de culturas diferentes de partes diferentes del mundo básicamente existe cuando los grupos insubordinados absorbieron material de nuevo de otros grupos y en su obra pratt explicó que por esa idea de transculturación los europeos um, pueden proyectar sus ideas y cultura a los indígenas. y una distinción que es importante mencionar es que esta transacción fue um, recíproca, esta transacción de el intercambio de ideas. Um, fue recíproca pero no de manera exactamente igual hay beneficios de hacerla para los dos grupos porque todos aprendieron algo nuevo pero el grupo menos poderoso educado que en este caso fueron los indígenas su identidad fue combado en la imagen que querían los grupos dominados en este caso los europeos y por esto este caso uh, no es igual Um, la transacción de ideas. Y finalmente, um, esta idea de eopersante um, es un término que, que puede explicar el concepto de dar una cosa o cultura un alcance europeo. Entonces, es muy importante cuando habla sobre la, la, la literatura de Pratt, porque ella argumentó que por estas zonas de contacto, um, la transculturación y esta idea de Europarizante ocurre y resulta en la manera en que los europeos piensan sobre otras culturas latinoamericanas Y ahora voy a hablar sobre Alexander von Humboldt, quien es muy importante mencionar porque Pratt mencionó él mucho en su obra porque él fue um, uno de los primeros. Um, exploradores um, de América. Entonces, él vivió durante la mayoría del siglo XIX y estudió mucho como la geografía, matemáticas, la naturalista, ciencia, filosofía um, y otras cosas. Como dije, fue un explorador de Prusia y nació en um, Berlín. Como Pratt dijo también, um, él fue un ejemplo de un europeo que habría estado en estas zonas de contacto, uh, donde él, como otros, podría proponer la transculturación y la idea de europeizante. Uh, y es un ejemplo de lo que Pratt habló. Um, él también fue uno unos de los hombres primeros que descubrió en citas las Américas, especialmente uno que, que estudió América de un punto de vista científico. Humboldt uh, viajó para América uh, primero a Venezuela y después a Cuba, los Andes y um, a México, donde conoció a mucha, a mucha gente de México pero el nombre de México uh, durante este tiempo fue o se llamaron um, España Nueva y este nombre España Nueva es un ejemplo de um, europeizante porque obviamente uh, tenía influencia europea y aunque Humboldt investigó mucho sobre la ciencia escribió también mucho sobre la gente de las Américas y explicó en sus escrituras de viaje una jerarquía de las razas diferentes, uh, incluyendo observaciones que dijeron que los europeos peores uh, todavía fueron de la clase más alta que los nuevos blancos del continente nuevo. Y uh, muestra los sentimientos de los indígenas. Y él influyó a los europeos. Um, encendió un sentimiento de que la tierra de, los Américas, de las Américas fue la tierra de, de los que descubrió um, una vez más en citas y crea un sentimiento de posesión donde podría insertar su influencia de Europa. Y luego que voy a explicar después, um, después de eso es la idea de que um, de que Humboldt y el resto de los europeos crearon las categorías de personas en la Tierra Nueva, porque um, en, su, en su hogar, um, y en su hogar en España, hay una gran importancia también de esta idea de grupos sociales o clases sociales. Y ellos la extendieron, um, esta idea, a los indígenas. Um, a la clase más alta um, fue los españoles que nacieron en España y después los creoles o españoles que nacieron en América, pero todavía uh, fueron blancos. Y después los americanos, uh, los indios, los negros. Um, libres y o esclavizados, después mestizos, mulatos y zambos. Estas categorías representan um, los niveles de origen y la clase más alta um, era los de Europa y después los de um, la América y al final um, los de África. La última cosa que es importante sobre Humboldt es que él disfrutó el romanticismo y vivió durante la era um, del romanticismo y es mostrado mucho en um, su filosofía. Es importante mencionar Uh, porque desarrolló este sentimiento de la individual que tenía importancia para los europeos durante este tiempo y también para los indígenas que, que estaban construyendo su propia identidad con la influencia de los europeos. Y es relevante también cuando hablamos sobre las obras que la leyeron, um, como El Fagundo y El Matadero que muestran los aspectos del romanticismo también. Y ahora voy a hablar sobre Revelación al facundo por Sarmiento. Hay similares entre la obra de Pratt y sus explicaciones sobre el europeoizante porque en, en la obra Facundo Sarmiento a los um, europeos con los indígenas en una manera similar de la juxtaposición entre los civilizados y los gauchos. Por ejemplo, a los gauchos en el cuento son caracterizados como, como personas poco inteligentes y no tienen el respeto de los ciudadanos, que es similar a las ideas que tenían los europeos sobre esas categorías que, que mencioné. Además, las clases sociales son muy prominentes en la obra y detalla la identidad de los gauchos o, o nativos en la tierra, porque no son <coughs> de la sangre pura de Europa, son lo mismo especie en un sentido. Y también hay relevancia con el romanticismo, porque Sarmiento usa la naturaleza en el cuento para crear esta identidad de los gauchos y para reflejar la importancia de creer en su mismo y construir inspiración para ser un individuo durante, durante este tiempo. Luego es muy importante la obra de Pratt porque todos los sentimientos de la conquista de los europeos se están reflejando en la obra de Sarmiento. Y es un buen ejemplo de cómo la transculturación um, está manifestada en la vida de una persona que no es de Europa originalmente. Y enfatiza finalmente la idea de, de Pratt, um, que dice que los indígenas usan los europeos para definir ellos mismos um, la luz de los europeos, como, como los gauchos con un o, lo siento, um, como los gauchos, como hombres de la tierra. Y ahora voy a hablar sobre la relación entre el matadero con la obra de Pratt. Y como sabemos, um, el matadero es una alegoría política y representa los sentimientos antes de la independencia de Argentina um, sobre los federalistas de Rosa. Y el Matarero uh, refleja las ideas de Pratt también porque ilustra esta relación entre los indígenas y los federalistas. Y aunque no es una narración, la no ficción muestra el tipo de, de clasismo que existe y la falta de poder con personas no europeas. Y es muy similar de esta idea de uh, las categorías que Humboldt mencionó en sus escrituras de viaje. Y además es otra representación del romanticismo en una manera similar de Facundo, pero en mi opinión es un poco mejor porque um, hay este, este sentimiento del yo como entidad autónoma y también muestra el liberalismo um, que la gente um, quiere muestra cómo, por ejemplo, los federalistas tratan de controlar a otros, como um, en el caso de el matadero con el niño y también con los novios y el toro, en una manera similar de, de pratt cuando ella explicó con su ejemplo de los europeos con los um, indígenas. y en ambos casos um, hay evidencia de que la gente que tiene el poder um, en el cuento es uh, los federalistas y en la obra de Pratt es los europeos. Um, esta gente que tiene el poder um, piensan que son um, el grupo mejor y es mostrada en ambos casos. Y finalmente, para pensar más en estas semejanzas, tengo dos preguntas para ustedes. La primera... ¿Cómo América Latina sería diferente hoy en día sin una influencia europea tan grande? Y la segunda, ¿hay evidencia de la transculturación hoy y dónde?